Hola, bienvenidos a mi juego del mes. Tercer turno de nuestra partida de Battle Lore. Vamos al lío. Siguiente turno. Por si no os habéis dado cuenta, en el turno anterior no robamos carta ni tú ni yo. Así que yo robo una y tú robas otra. Vale, pues yo voy a jugar. Mira, esta que acabo de coger, por ejemplo, Saber de Batalla. Dice, lanza 4 dados y resuelve según resultados. Es... Las espadas da una orden a una infantería o caballería. Y las coronas da una orden a una unidad de élite o legendaria. Muy mal, porque solo tengo, entonces solo puedo dar a una de infantería o caballería y a una legendaria. Me ha salido mal. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, la legendaria va a ser esta. La vamos a mover aquí y va a, bueno, y esta la vamos a mover aquí. Vale, la legendaria va a atacar a tus guardechos. 4 dados, el rock y desbandadas, 2 desbandadas, porque la corona no hace nada, así que tienes que desbandarte. Como tienes que desbandarte hacia el río y no puedes, 2 heridas. ¡Hala! Una por cada Pero desbandada. Espera, yo... Durante el paso de... Si tu unidad fuese obligada a retirarse, esta unidad puede contraatacar antes de retirarse. Bueno, contraataca. Pero aún así tienes 2 desbandadas. ¿Cuántos dados son? 4. Menos 1 porque estás atacando a una que vuela. 4 dados. Sí, 4. El gordocho es 4. Animales. 2 heridas. Y nada más. Una de tu paso de... Nada, nada. Ya está. Vale. Entonces, 2 heridas por las 2 retiradas que no has podido hacer. Entonces, 2 pupas. Sí. Joga. Y ahora puedo mover a mi unidad. Hasta 2 hexágonos. Y los caballeros que van a atacar al bicho ese. Que tiran nada más que 2 dados. Una herida y nada más. Bueno. Vale. Está por aquí. Puntos. Ninguno. No me está saliendo bien mi técnica. Bueno. Robo. Y en cuanto a cartas de saber, voy a coger 2 fichas de saber. Y nada más, te toca. Vale, espera un momentito. Vamos a ver. Voy a jugar esta carta. Da una orden a una unidad en cada sección, vale. ¿De acuerdo? Entonces voy a dar... A ver... Este va a atacar a estos. ¿Se queda central? No, espera. Espero. No, no puedo moverlo. ¿Hacia adelante no? Solo hacia atrás. Vale, pues nada. Vale. Al gordo en la sección derecha. ¿Qué? Al grande en la sección derecha, señor sí, del caos. Sí. Vale, en la sección central, ¿a quién? ¿Vaqueros o perros? Este paso no acabamos. Calla, calla. No, no los voy a mover, los de la sección central. Y a estos sí. Los voy a mover aquí. Vale. Vale, pues vamos a atacar primero por aquí. Pero espera. Además, voy a jugar esto.
Implacable. Son 5. 5. Juega esta carta durante tu paso de órdenes. Da una orden a una unidad de brutos desgarradores. A estos. Además de las órdenes proporcionadas por tu carta de mando, mueve esa unidad brutos desgarradores como máximo un hexágono adicional y añade 2 dados a cada una de sus tiradas de combate, vale, en este turno. Adelante. Entonces, estos pueden mover 3. Sí, pero no sé dónde los vas a mover. Ostras, no lo puedo meter ahí. Esa es la clave, ¿no? Los puedes pasar por el río. Esos están ahí aislados. ¡Qué pena! No falta que te pongas de pie, no te pongas nerviosa. Me estoy poniendo muy nerviosa, porque no voy a coger, evidentemente. Bueno, ya sabemos lo que tienes que hacer. ¡Cachis! Venga, bueno, ataca con aquel primero. Sí. A los caballeros, supongo. Sí, claro, no puedo atacar al otro. Pues venga. Son 4 dados. Pues adelante. Uno, ¿la corona hace algo? Sí, causa 2 retiradas. 2 retiradas, más esta corona, 3 retiradas, ¿no? 1 de daño primero. Sí. Y 3 retiradas. 1, 2 y deben de tener su movimiento. Así que la tercera retirada no la pueden hacer. Son 2 retiradas. Ah, pero claro, vale, muy bien. Y vamos a ver. Estos no los moviste, pero puedes atacar con ellos si quieres. Sí, sí, claro que quiero. Sí, ¿a quién vas a atacar? No puedo. Vale. Pero quiero. ¿Y los arqueros? Los arqueros sí que van a atacar. Van a atacar a estos de aquí. Aunque realmente da un poquito igual, pero bueno. Pues tira. Sí. Son 2 dados. ¿A quién estaban atacando? A estos. Y saber. Un punto de saber. Vale, listo. Y, bueno, déjame ver. Puntos de victoria. 2, ¿no? Sí. 2, te doy 5, cojo 3. Bueno. ¿Roba? Sí. ¿Y qué quieres? Y quiero. Tengo aquí. Fin. Esto es el saber. Voy a coger 2. ¿Y descartas una? Sí. Puede ser de las que tienes en la mano. Vamos a ver. ¿Está ya? ¿Descartaste? ¿Cuántas tienes en la mano? Ay, tengo que descartarme de una más. Pero entonces ya tenías que haberte descartado de una antes. Ya me descarté antes de una. Ah, no, porque cogí 2. Tienes 5, sí. Pues ahora, descártate de una. Pues ahora, ya estoy. Puntos, 2. Ya está, está sumado todo. Vale. Se acaba la ronda. Hasta aquí por hoy. Nada que corregir, salvo la puntuación de victoria de Marta. Al final le he dado 2 puntos de victoria y eran 3. Fijaos que yo he contado 2 porque no he sido consciente de lo del bosque. Debería ser 3. Los dos hexágonos de un punto más el punto que le otorga su carta de escenario, que es teniendo a 3 unidades en el bosque, pues tiene un punto más. Pues no me he dado cuenta de eso y he dicho 2, y ella, que es la interesada, ha admitido 2 porque, como os decía en el vídeo de ayer, estamos tan metidos en nuestro turno que se nos pasan muchas cosas. Y eso que no estamos jugando muy rápido, estamos jugando bastante pausados con tiempo a pensar, pero es inevitable, no nos da la cabeza para tanto, debe ser el riego por la edad. Pero bueno, lo corregiremos mañana. No os perdáis el siguiente vídeo, gracias por vuestro tiempo.